Buenas noches, al saludarlos estamos iniciando la emisión estelar del noticiero de la televisión cubana. Buenas noches, gracias por su compañía. De inmediato los titulares. Ampliar a Cuba servicios de inmunoterapia contra el cáncer. Reportan daños por intensas lluvias en Guantánamo. Pide Parlamento portugués el reconocimiento del Estado palestino. El Centro de Inmunología Molecular, fundado por el líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, celebró hoy sus 20 años de vida. Y para su tercera década, el principal reto es ampliar la inmunoterapia contra el cáncer a todos los cubanos. A la conmemoración asistieron los miembros del Buró Político Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, y Mercedes López Acea, primera secretaria del partido en La Habana, así como el héroe de la República de Cuba, René González. Su historia. Como una institución que ha cultivado y construido su historia, calificó el primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel, al Centro de Inmunología Molecular durante el acto conmemorativo por el vigésimo aniversario. Una historia de logros, una historia de resultados, de aporte, de creación, pero también ha sido una historia de formación y de preparación integral, porque ustedes han tenido que aprender muchas cosas, como se fueron reconociendo aquí. Han tenido que incursionar en el trebejo del mundo de la economía, en las complicaciones del mundo de la comercialización, y ya no de la comercialización en las fronteras del país, sino imponernos en un mercado de medicamentos, de productos de alta tecnología, en un mercado internacional que está dominado por las transnacionales. Solo la inteligencia de este colectivo, solo la constante búsqueda, es lo que ha permitido que también en esa rama hayan sido exitosos. Autores del primer anticuerpo monoclonal obtenido en Cuba, de vacunas terapéuticas para el cáncer, expertos en fabricación de productos biotecnológicos a partir del cultivo de células vivas, científicos de la biotecnología cubana, fundadores y trabajadores del Centro de Inmunología Molecular, homenajeados en esta celebración. El director de este centro, el doctor Agustín Laje, se refirió a los principales logros, fortalezas y debilidades y a los desafíos de la tercera década. Si intentásemos capturar en una sola palabra, en una sola, estas dos décadas del Centro de Inmunología Molecular, esa palabra sería crecimiento. En esta etapa, la producción de monoclonales creció 300 veces, la de eritropoyetina 1000 veces, las exportaciones crecieron 700 veces. El CIN es ahora una empresa insertada en la nueva organización BioCuba Pharma, de la cual se espera mucho. Yo estoy convencido también que con creces, cuando estemos celebrando de aquí a 10 años la tercera década, esta será la empresa estatal socialista de alta tecnología con la que estamos soñando ahora y que ya será una realidad en los 30 años. Por tanto, por todas estas razones, muchas felicidades en el 20 aniversario. De Fidel, la idea fundacional de una institución que nació como promesa de salud y bienestar para el pueblo. El Centro de Inmunología Molecular mantiene una escalada de éxitos que se revierten en beneficios para todos. Lyudmila Talancón, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El décimo encuentro de la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad continuó sus sesiones en Venezuela con debates dedicados al pensamiento político del comandante Hugo Chávez. Prestigiosos intelectuales, creadores y activistas sociales debatieron en Caracas sobre el legado del comandante Hugo Chávez, destacando su pensamiento integracionista, que al decir de su hermano Adán Chávez, está reflejado hoy en varias organizaciones latinoamericanas, entre ellas el ALBA. Parte del legado de Chávez, y podemos decir de las enseñanzas del comandante Fidel también, es que nosotros en lugar de integración debemos hablar de unión. El también presidente del Centro de Altos Estudios, Hugo Chávez, en declaraciones a la prensa, dijo
dijo que están iniciando un camino para difundir el pensamiento del líder bolivariano y también se refirió a la próxima cumbre del ALBA a celebrarse en La Habana. Y sabemos que seguirán surgiendo de allí convenios importantísimos en todas las áreas y sobre todo continuaremos estrechando esos lazos de hermandad, de solidaridad, de verdadera unión entre nuestros pueblos. Adán Chávez felicitó a la delegación cubana que asiste a este encuentro de intelectuales de la misma forma que agradeció a Fidel y a Raúl por la hermandad y solidaridad con el pueblo venezolano. Desde Caracas reportamos Marisol Blanco, Miguel Román y Wilmer Rodríguez Fernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Santa Lucía es uno de los países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos ALBA-TCP. A propósito de la 13ª cumbre de esa entidad integracionista que se efectuará el próximo domingo en La Habana, el embajador de la hermana nación caribeña valora la trascendencia del grupo para la región. Nosotros conlleva una experiencia muy, muy importante, porque ALBA como tal, la política de ALBA es tratar de dirigir recursos a proyectos muy específicos que responden a la necesidad del pueblo. Y en Santa Lucía había algunos proyectos que, aunque es muy poco tiempo, que hemos tenido o hemos empezado a implementar. Yo sé, por ejemplo, terminamos con un puente en un pueblo donde este puente fue muy importante para el movimiento de una parte del país a otro. Fue destruido por el ciclón. Y ese fue el primer proyecto de ALBA en Santa Lucía. Y por eso este puente se llama Puente de ALBA. Buenas noches, tiempo de deportes en el Estelar. Cuando restan solo dos subseries para el cierre de la etapa regular en la actual campaña cubana de béisbol, cuatro equipos parecen virtualmente clasificados rumbo a la segunda fase del campeonato. Matanzas, Granma, Artemisa e Industriales caminan con paso firme, mientras que Ciego de Ávila, La Isla, Santiago de Cuba y Holguín luchan por mantenerse en puestos de clasificación. Hasta ahora los cocodrilos son los máximos ganadores con 26 éxitos, demostrando una vez más su intención de discutir el título de la pelota en Cuba. Azules de la Capital y Alazanes arrancaron con todo tras el receso por los Juegos Centroamericanos, en tanto los Cazadores de Artemisa probaron por segundo año consecutivo la estabilidad en sus resultados. Los Tigres de Roger Machado continúan con su juego efectivo, avanzando paso a paso, y los Pineros batallan por estar entre los 8 agraciados. Santiago ha sacado provecho en dos compromisos difíciles, primero ante Matanzas y luego ante La Isla, y ya exhibe un balance positivo de 20 triunfos y 19 fracasos. Holguín barrió primero a Guantánamo y luego derrotó en par de ocasiones a Villa Clara y ahora tiene 19 ganados con 18 perdidos. Detrás en la tabla se encuentran Villa Clara, Las Tunas y Pinar del Río, los tres con opciones matemáticas de clasificar. De ellos, Naranjas y Vuelta Bajeros son para mí los de mayores posibilidades, pues los de Moré presentan balance parejo de 19 y 19 a solo medio de Santiago y Holguín, mientras que los pinareños están a dos juegos de Indómitos y Cachorros, pero todavía tienen 10 juegos por delante. Recuerden que para esta serie serán 7 los refuerzos y no 5 como fueron hasta el año precedente. La elección de los mismos se efectuará el día 25 de este mes con transmisión en vivo por Telerebelde. Los días 27 y 28 de diciembre, Granma servirá de sede a las estrellas veteranas y a las actuales durante los juegos programados para el Estadio Mártires de Barbados. Así llegamos al final. Gracias por su atención. Tenga usted buenas noches. Buenas noches, Jimmy. Muchas gracias.
En este minuto le comento que las más intensas lluvias registradas en Baracoa desde el paso del ciclón Flora provocaron inundaciones en ese municipio guantanamero. Las precipitaciones cortaron los servicios de telefonía fija y móvil, además de la transmisión de datos con el resto de la provincia y el país. Importante conocer que no se reportan fallecidos ni lesionados. Más detalles ofrecen los periodistas Miguel Reyes y Enier Navarro desde Primada Visión. Desde la tarde de ayer son intensas las lluvias en el municipio de Baracoa. Estas imágenes reflejan la situación de los consejos populares de Cabacú, Mataguandao y La Playa. Desde bien temprano en la noche, las autoridades del municipio recorrieron las zonas bajas para evaluar las principales afectaciones. Hasta el momento se registran daños en entidades estatales y pérdidas materiales en diferentes hogares. Actualmente existe incomunicación entre los municipios de Maicí y Baracoa, producto del derrumbe del puente del Jamal, además de daños en la escuela primaria Ángel Maresma, en la escuela especial Horacio Mateo, en el preuniversitario de San Luis y problemas en las señales telefónicas y radioeléctrica. Así amaneció la ciudad de Baracoa tras dos jornadas de intensas lluvias. Los más de 400 milímetros de precipitaciones provocaron la crecida de ríos y arroyos, inundaciones en zonas bajas de la ciudad y afectaciones en varias instituciones estatales y viviendas del territorio. Cuando todavía llueve a intervalos, el Consejo de Defensa Municipal valora las afectaciones, al tiempo que se orienta a poner a salvo los recursos y recuperar todo cuanto se pueda con el esfuerzo de la población. En lo adelante se cuantificarán los daños en la agricultura, pues varias zonas productivas también permanecen bajo las aguas. Provocan graves afectaciones e intensas lluvias en Baracoa. Buenas noches. La madrugada resultó ser notablemente fría hacia zonas del interior del occidente y centro del país, con temperaturas mínimas entre los 6 y 10 grados Celsius. Y esto se debe a que Cuba se mantiene bajo la influencia de las altas presiones continentales migratorias que lo acompaña una masa de aire seca y estable y muy fría que influye sobre gran parte de nuestro país. Pero resulta de interés la lluvia intensa que se ha reportado en el extremo norte oriental de nuestro territorio, y es que se debe a la influencia de esta hondonada frontal, restos del viejo frente frío que afectó a nuestro país, que se mantiene todavía influyendo sobre el oriente de nuestro territorio y ocasionó lluvias muy intensas en la localidad de Jamal, en la provincia de Guantánamo, con 410 milímetros de precipitación en 24 horas. Y también en la provincia de Holguín se reportó lluvia intensa en la localidad de Moa con 164 milímetros. Y para mañana se mantiene esta condición de lluvias en el extremo más oriental de nuestro territorio. Pero veremos que en la parte occidental estará amaneciendo con poca nubosidad y cielos parcialmente nublados hacia zonas de la costa norte. La madrugada será muy fría hacia zonas del interior con valores de temperatura entre 10 y 11 grados Celsius. En el resto estará entre 12 y 15 grados Celsius. Por la tarde continuará parcialmente nublado con escasas lluvias y temperaturas máximas de 24 y hasta 26 grados Celsius. En las provincias de la región central también un amanecer con poca nubosidad y parcialmente nublado hacia zonas de la costa norte. Temperaturas mínimas muy bajas con valores de 11 y hasta 16 grados Celsius. Por la tarde estará parcialmente nublado con escasas lluvias y temperaturas máximas de 24 y hasta 27 grados Celsius. En el oriente del país un amanecer con predominio de nublados con numerosos chubascos y lluvias hacia zonas de la costa norte. Las temperaturas mínimas en la madrugada estarán entre 17 y 20 grados Celsius. Por la tarde continuará nublado con chubascos y lluvias principalmente hacia la porción suroriental, que serán más aislados hacia la porción norte. Temperaturas máximas de 27 y hasta 29 grados Celsius en la porción suroriental. Para los próximos tres días se mantiene solo aisladas lluvias influyendo en el oriente del país, o sea que va disminuyendo la probabilidad de chubascos y lluvias en esta parte de nuestro territorio, mientras que en la parte occidental la probabilidad de lluvia será muy baja. Las temperaturas se mantendrán frescas, los días muy agradables y las madrugadas frías, principalmente hacia el occidente y centro del país. Esto es todo en cuanto al tiempo. Que tengan un feliz día y hasta mañana. El miembro del Buró Político y vicepresidente del Consejo de Estado, Salvador Valdés Mesa, recorrió obras de interés socioeconómico en el municipio holguinero de Mayarí. En Mayarí se trabaja sin descanso por incrementar indicadores productivos y cumplir con el país todo cuanto demanda el Programa Integral de Desarrollo. Ejemplo de ello es la moderna planta procesadora industrial de semillas, una obra valorada en más de 3 millones de pesos. Bioplaguicidas y aceites ya salen de estas naves con destino al consumo social.
Hasta aquí llegó el miembro del Buró Político y vicepresidente del Consejo de Estado, Salvador Valdés Mesa. Le acompañaron el miembro del Comité Central y primer secretario del partido en Holguín, Luis Antonio Torres Iríbar, y otras autoridades. El dirigente cubano valoró de positivos los trabajos que se realizan, amén de que no están exentos de dificultades. Todas estas obras potencian el desarrollo territorial y generan empleos. El molino de arroz, otra de las inversiones que se ejecutan, hoy está al 90%. Para fines de este mes ya debe estar en funcionamiento. Se visitó además el Hotel Vitirí, donde 42 habitaciones quedan casi listas luego de un amplio proceso constructivo. Valdés Mesa, en intercambio con trabajadores de la empresa de servicios Comandante René Ramos Latour, se interesó por la situación económica actual y dio a conocer de la preocupación de la dirección del país por los trabajadores. Se abordaron las proyecciones para el 2015 y de cómo el colectivo busca soluciones concretas e incrementa su gestión. Este 2014 ha sido un buen año para los mayariceros, pero el vicepresidente cubano insistió en que es una tarea de primer orden la producción agropecuaria. Las tierras están listas, las aguas del trasvase las bañan, entonces hagámosla producir. Desde Holguín, Ariel Oliva y Jordanis Rodríguez Laurencio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La experiencia de Cuba en el desarrollo de cooperativas no agropecuarias tiene ya 2 años. Los socios incorporados a esa forma de gestión aprecian el beneficio económico y quienes reciben los servicios perciben también la calidad creciente de los mismos. No todo marcha sobre ruedas para el funcionamiento eficiente de esas organizaciones. Problemas con el abastecimiento y el cumplimiento de los contratos limitan todo el aporte que pueden hacer al presupuesto del Estado. Pero sobre el tema, el comentario de esta noche del periodista Lázaro Manuel Alonso. Muy buenas noches, Lázaro. Buenas noches, Añé. Buenas noches, Serrano. Buenas noches para usted también. Llegaron en un momento muy necesario de la economía del país para brindar servicios que sobrecargaban al Estado. La experiencia dio luz verde a la transformación de mercados agropecuarios estatales en cooperativas. También algunos servicentros asumieron esa forma de gestión. Más recientemente, el proceso se extendió a entidades de la gastronomía y los servicios operados por el Ministerio de Comercio Interior, y el propósito para el año 2015 es que cada uno de esos centros sea gestionado como cooperativas. Son más de 500 las aprobadas y cerca de 400 ya han sido constituidas. Hace solo unos días, una parte fue auditada en la novena comprobación al control interno, un ejercicio que evaluó la manera en que se abastecen, cómo se realiza la repartición del anticipo y la funcionalidad de los contratos que establecen. Precisamente sobre esos dos puntos quiero detenerme. En un recorrido esta mañana por varias cooperativas de la capital, comprobamos la insatisfacción de algunos presidentes y socios. Por ejemplo, en el servicentro Novedades, la obsolescencia de los equipos para el tramado de dirección de vehículos o el engrase limita la jornada laboral de sus trabajadores. Claro que esto lo han comunicado al ministerio con el que establecen relación directa. La respuesta es que la importación debe realizarse desde Italia a través de la empresa importadora del citado ministerio. Este asunto deja ver algunas limitantes todavía para las cooperativas. El añorado permiso de importación que permitiría el acceso a los recursos necesarios para cumplir su objeto social. Esa situación los ha llevado más de una vez a buscar insumos como el aceite en empresas a las que brindan servicio que no tienen la responsabilidad de abastecerlos o comprarlos a particulares que los consiguen por otras vías. Igual situación percibimos en el mercado agropecuario del Mónaco, acá también en la capital, que es gestionado como cooperativa. Los contratos suscritos para el abastecimiento de alimentos con las cooperativas de Artemisa quedaron solo en eso, en contratos. Son muy pocos los productores que cumplen con el mecanismo jurídico de poner las frutas, hortalizas, vegetales y granos cada mañana en las tarimas. Un asunto que redunda, como otros, en el encarecimiento del precio para la población. Una situación diferente ocurriría si quienes producen cumpliesen lo pactado con el mercado. Claro que esto también sucede por la escasa cultura jurídica de los afectados, que bien podrían apelar a demandas por incumplimiento de contratos. Sin embargo, y a pesar de los vientos en contra que aún persisten, es muy significativo el beneficio personal que las cooperativas han aportado a sus socios. Según estudios de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba y del Centro de Estudios de la Economía Cubana, sus ingresos constituyen 3 veces lo que percibían como trabajadores estatales. También es muy superior la significativa calidad y rapidez con que son atendidos los clientes.
Claro que aún debe revisarse la pertinencia de una institución que supervise el funcionamiento interno de las asociaciones, así como las garantías para los trabajadores en cuanto a sus derechos, pues al no existir empleador y empleados, la ley laboral no contempla modos de actuar ante enfermedad, accidente del trabajo y otros asuntos. Revisar los mecanismos de contrato y hacer más expeditas las formas de acceso a los insumos son necesidades de las cooperativas, sobre todo en aquellas que apostaron por comercializar productos agrícolas, porque es allí donde el pueblo debería encontrar la comida más barata. Se supone que llegue del campo sin intermediarios. Nuestra economía lo necesita, también el pueblo. Así me despido, tenga muy buenas noches. Gracias, Lázaro, buenas noches. En otro orden de información, citamos ahora al diario Granma, que publica hoy un editorial en el que destaca las acciones que implementa el Estado cubano para elevar los niveles de informatización dentro de la sociedad. Estas acciones forman parte de las transformaciones que refrendan los lineamientos de la política económica y social del partido y la revolución, así como la primera conferencia nacional del partido. En ese sentido, refiere el periódico, los avances de la conectividad se han orientado a la creación de capacidades en la infraestructura de las telecomunicaciones, en función de potenciar la conectividad social y desarrollar la gestión automatizada de sectores estratégicos. Con esa intención funcionan en el territorio nacional más de 150 salas de navegación públicas. Cuantiosas inversiones destinadas a extender y modernizar esa infraestructura han permitido no solo abrir servicios como la telefonía móvil e internet, sino darles un uso social, priorizando y subsidiando en muchos casos estas facilidades. En estos momentos, casi 3 millones de usuarios tienen acceso a las redes y similar cantidad son clientes de la telefonía celular. A la conectividad en bibliotecas y oficinas de correos también se unen otras iniciativas, como son la distribución de contenidos a través de los teléfonos móviles y el desarrollo de plataformas para redes universitarias e instituciones que podrían extender su servicio a toda la sociedad. La estrategia también concibe la creación de nuevas capacidades de acceso a tecnologías inalámbricas y la integración y uso ordenado de las redes de datos institucionales como Infomet, RIMET, Redunif y Cubarte. Más adelante amplía Granma que en paralelo también avanza la introducción de la televisión digital en el país, una inversión que busca mejorar y ampliar los servicios que se ofrecen a la población. Este proceso marcha a la par de los avances que en esta materia existen a nivel internacional. El editorial finaliza destacando que Cuba avanza en la informatización segura de la sociedad sin prisa, pero sin pausa, consciente de que la era de Internet y las nuevas tecnologías deben ser un espacio de aprendizaje, de desarrollo inclusivo y también seguro para garantizar la invulnerabilidad de la revolución, la defensa de la cultura y del socialismo sostenible que construye nuestro pueblo. Desde la redacción, Lilian Lee. El Parlamento portugués aprobó una resolución que recomienda al gobierno de ese país reconocer la independencia del Estado de Palestina. La recomendación establece reconocer al Estado palestino dentro de las fronteras de 1967 con su capital en Jerusalén Oriental en conformidad con las resoluciones de la ONU. Los parlamentarios argumentaron que de ese modo se garantizaría la continuación de las negociaciones para una solución pacífica del conflicto en el Medio Oriente. El legislativo sugirió que el gobierno lusitano tome ese paso en coordinación con la Unión Europea y que el tema se incluya en la agenda de la próxima reunión del Parlamento Europeo. Los países que asisten a la 20ª Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático aún no llegan a un consenso para el borrador del Acuerdo Climático de 2015. El estancamiento podría provocar que las negociaciones se extiendan hasta el próximo domingo. Los países de América Latina piden que el borrador sea vinculante y reconozca el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Por su parte, las naciones desarrolladas no reflejan sus compromisos principalmente en el campo financiero. Al finalizar la reunión se redactará un borrador que debe recoger los compromisos de reducción de emisión de gases de efecto invernadero y la financiación de acciones contra el cambio climático en 2015.
Y el presidente de la Comisión de Servicios Armados del Senado de Estados Unidos, Carl Levin, reveló una nueva evidencia de que el expresidente George W. Bush mintió para iniciar la guerra de Irak bajo el pretexto de la lucha contra el terrorismo. Según Levin, hubo una campaña de influencia en la opinión pública acordada por el gobierno de Bush para vincular a Irak con los ataques del 11 de septiembre. Levin enfatizó que las supuestas conexiones entre Saddam Hussein y Al Qaeda fueron pura ficción. El funcionario recordó que el entonces vicepresidente Dick Cheney dijo que estaba confirmado que uno de los autores de los atentados, Mohammed Atta, se reunió en Praga con un funcionario del servicio de inteligencia iraquí, cuando en realidad ese terrorista se encontraba por esa fecha en los Estados Unidos. Y médicos forenses de la ciudad estadounidense de Cleveland calificaron este jueves de homicidio la muerte del niño afroamericano Tamir Rice, de 12 años, agredido por la policía el pasado 22 de noviembre. En pocos segundos, un policía disparó en dos oportunidades contra Rice cuando se encontraba en un parque de la ciudad. El informe de la autopsia reveló que el menor recibió un disparo en el lado izquierdo del abdomen, que le provocó heridas graves en los intestinos y la pelvis. Las autoridades policiales publicaron el video donde Rice apuntaba en varias direcciones con una pistola de juguete. Una atractiva remodelación transforma otro tramo de la Avenida del Puerto en el Centro Histórico de La Habana. Empresas adscritas a la Oficina del Historiador de la ciudad asumen las obras. Allí un hallazgo arqueológico provoca el interés de los especialistas. Un cañón con posible data del siglo XVIII fue hallado durante los trabajos de remodelación urbana en la Avenida del Puerto. El historiador de la ciudad, durante una visita a las obras, explicó las razones de la ubicación de esta pieza. Cuando estos cañones en el ánima perdían el calibre, se convertían en un peligro. Cuando perdían el calibre, después de mucho uso, los cañones eran retirados. Y se colocaban, y en La Habana era una costumbre colocarlo en las esquinas de los edificios. Así, por ejemplo, en Cecilia Valdés vemos como los novios o los amantes se citan en el cañón de Santa Clara. Ahora, esos cañones, para que no fueran utilizados nunca contra la ciudad, eran mutilados. Ya era imposible volverlos a emplazar. La Avenida del Puerto, en el tramo comprendido entre el Muelle de la Machina y el Emboque de Luz, exhibe casi terminado un separador central, proyecto que contribuirá a reordenar el movimiento vial y a embellecer ese espacio que colinda con la Plaza de San Francisco. Restablecer un nuevo separador, el cual va a tener palmas, va a tener toda una cantidad de mobiliario urbano y va a permitir que las personas puedan tener otra imagen de estas partes de la ciudad, de la Avenida del Puerto, que luego se va a completar con toda la conexión del paseo marítimo. El proyecto, que al concluir favorecerá con 6 sendas el tráfico vial, eliminó el parqueo de autos aledaño al edificio de la aduana, cuya planta baja será habilitada para permitir el estacionamiento de 200 autos. Explicaron arquitectos e inversionistas que serán abiertos los vanos del edificio de la aduana para que desde tierra sea posible admirar la bahía. La remodelación de este tramo paralelo a los antiguos muelles da continuidad al proyecto de transformación urbana de la Avenida del Puerto desde la Cámara de Rejas hasta la Avenida de Paula. Esta es la importancia de este cañón. Es un pequeño regalo que nos han hecho los trabajadores en el inmenso desafío que supone esta obra que estamos realizando para consolidar el carácter de maravilla de La Habana. Próximamente comenzará la instalación del paseo marítimo, mientras las palmas canas procedentes de la zona costera de Batabanó sorprenden en este tramo de tierra arrebatado hace años al mar. Gladys Rubio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Muy buenas noches. En el contexto del Festival del Nuevo Cine Latinoamericano continúan estrenándose películas de la muestra que asiste al concurso. Dos directores presentaron a la prensa sus impresiones sobre el trabajo que traen al evento. Fernando Pérez propone La pared de las palabras y Enrique Álvarez se presenta con Venecia.
El Festival de Nuevo Cine Latinoamericano continuó este viernes con la proyección y estreno de películas en concurso, secundadas por las muestras colaterales. Abrió la jornada la presentación de dos largometrajes cubanos, La Pared de las Palabras de Fernando Pérez y Venecia de Enrique Álvarez. El equipo de La Pared de las Palabras, capitaneado por Fernando, contó a los asistentes los detalles más apasionantes de la participación en un proyecto de elevada sensibilidad que intenta reflexionar sobre el difícil ejercicio de la comunicación humana, el dolor y los límites del sacrificio a través de la vida de un internado psiquiátrico y la relación de una madre con su hijo enfermo. En su caso, Enrique Álvarez comentó conceptos claves que maneja al construir su obra al presentar su más reciente película, esta vez sobre los sueños, la soledad y la desesperanza. Mañana será la penúltima jornada del festival y a las 12 meridiano se entregarán los premios colaterales en el propio Salón Taganana del Hotel Nacional de Cuba. Alfonso Roque, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Creo que... Este 17 de diciembre comenzará en La Habana el Festival Internacional Jazz Plaza 2014, que llega este año a su 30º aniversario. Numerosas actividades y propuestas han reservado sus organizadores para hacer de esta una celebración memorable. Maestro Danilo Orozco. Como ya es costumbre, La Habana cierra las puertas del Festival de Cine para abrir las del Jazz Plaza. Y es que este 17 de diciembre quedará inaugurado en La Habana uno de los eventos más importantes de ese género en Cuba. La inauguración oficial tendrá lugar en el Teatro Mella el propio 17 a las 8:30 de la noche, con la presentación de músicos de la talla de Bobby Carcassés y Rolando Luna, entre otros. Como parte de las celebraciones, se entregará también la distinción 30 aniversario a instituciones, gestores y artistas que han prestigiado durante 3 décadas al Jazz Plaza. Además, el pabellón Cuba será testigo por primera vez de la convergencia entre artes plásticas y musicales con la presencia de Alberto Lescay y el proyecto Somos. No se pierda además el coloquio internacional adjunto al festival que trae en este aniversario muchas sorpresas. Sayli Pérez Gordillo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Hoy fue reabierto el Palacio del Segundo Cabo en La Habana Vieja, elemento significativo del centro histórico de la capital cubana y su sistema de fortificaciones. Tras un proceso de conceptualización de uno de los edificios representativos del barroco cubano, concluyó en La Habana la restauración del Palacio del Segundo Cabo. Ante el cuerpo diplomático acreditado en la isla, el historiador de la ciudad de Eusebio Leal Spengler se refirió al valor patrimonial del inmueble, que a lo largo de la historia ha sido sede de importantes instituciones. La obra de restauración es el fortalecimiento del espíritu y de la moral del pueblo de Cuba. Y detrás está don Antonio Fernández de Trevejos y Saldívar, ingeniero militar del Rey Nuestro Señor, que diseñó el palacio más bello que recibió, fue prácticamente la maqueta en la cual se inspiró el del gobernador. El proyecto que inició en 2010 devuelve el aspecto original a un espacio emblemático de La Habana y que acogerá el Centro de Interpretación de las Relaciones Culturales entre Cuba y Europa. Incorporará propuestas museográficas para reafirmarse en el sistema de fortificaciones que se incluyen en la lista de Patrimonio Mundial. Raico Escalante, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Con esta información finalizan las culturales. Tenga muy buenas noches y un excelente fin de semana. La llegada de bultos postales internacionales creció significativamente en los últimos años. La empresa de mensajería y cambio internacional del grupo empresarial Correos ha presentado dificultades para asumir ese reto, lo que redunda de manera negativa en la calidad del servicio que debe brindar. Cuba Dice nos acerca hoy a ese tema. Abren o cierren la misma cosa. Deben de tener solución. Sería lo ideal, lo perfecto. Sí. La opinión vale mucho. Se ha demorado un mes más o menos, un mes y pico, pero me ha llegado. Le han extraído partes del paquete que le mandan, parte del envío. Se han recepcionado un total de 15 quejas con el servicio de bultos postales internacionales. El mes de septiembre nosotros estamos esperando un paquete que mi hermana lo puso en el mes de julio. Y he venido como 10 veces que el paquete no llega. Dicen que allá. Mi hermano me dice que no es allá porque allá tienen un término de una semana lo más de que salen del país. En el aeropuerto cuando llega, alguna demora, no sé. No vale la pena que tú recibas un envío en perfecto estado si se demoró 10 días, 15 días, 20 días, 25 días, si su patrón de entrega es de 3 días o de 4 o de 6.
El envío de bultos postales internacionales parece ser menos engorroso que antes si se tiene en cuenta la extensión de varias oficinas en todo el país. Sin embargo, aun cuando existen cambios en el proceso postal, todavía no se logra imprimir a este servicio toda la rapidez y seguridad que demanda. Ante las inquietudes e insatisfacciones que persisten con este servicio, Cuba Dice se acerca hoy a este tema. Yo creo que se demora un poco, porque este bulto mi mamá me lo puso el 1 de octubre. Y estamos a 26 de noviembre. Ajá. Creo que es demasiado. Ellos plantean que viene por tercera país y hasta cierto punto yo reconozco. Pero bueno, creo que es demasiado, 45 días, 2 meses. Para llegar, mi hermana los manda y ella rápido llama, ya los mandé. Pero la demora es en Venta y Camagüey, allá donde se acumulan todos los bultos. Que el mes de septiembre nosotros estamos esperando un paquete, que mi hermana lo puso en el mes de julio. Y he venido como 10 veces aquí, el paquete no llega. ¿Averiguó con su hermana qué le dijo? Sí, no, que eso está aquí. Incluso una compañera que trabaja en el IRE me dijo, no, el paquete está aquí. Lo que no lo acaban de traer del lugar de donde está para aquí. ¿De transportación? Ah, ese es un problema de transporte. Directivos de la empresa Correos de Cuba informaron al equipo de Cuba Dice que en lo que va de 2014 se ha recibido más de 1 millón de bultos postales en la planta de cambio internacional. Se comenzaron a recibir gran cantidad de envíos. Se triplicó prácticamente lo que normalmente procesamos en un periodo comparativo con el año anterior. Y entonces la capacidad no estaba diseñada para eso. Por eso le imprime una demora. A ello se suma el tema de los problemas tecnológicos que presentaron y la logística que tenemos diseñada, me refiero a los medios de transporte, no fueron suficientes en este caso para responder a ese incremento. Cuba Dice recorrió varios centros de distribución domiciliaria. Allí las mayores quejas de los clientes tenían que ver precisamente con la demora en la llegada de sus envíos y los precios que debían de pagar luego de las nuevas regulaciones aduanales. Desde que empezaron los correos internacionales, yo empecé a recibir paquetería y siempre me llegaba en un plazo de 11, 15 hasta 20 días, no más. Y ya hace un tiempo atrás sí se demora varios meses. Los motivos dicen que allá, mi hermano me dice que no es allá porque allá tienen un término de una semana lo más de que salen del país. Bueno, hace un tiempecito para acá también había subido, $20 yo pagaba por 5, pero de ahí para anteriormente no era así y era en moneda nacional. Yo no sé qué es eso, de verdad, hay que resolver eso, demasiado alto. Entonces 30 CUC cada cajita. 30 CUC y 11.30 moneda nacional. Y 11.30 moneda nacional. Antes normalmente cuando. Sí, 11.30 nada más en moneda nacional. Y hoy usted llega a buscar su bulto que tiene 3 cuánto. 30 CUC porque pesa 1.960, es decir, de lo uno, a partir de 1.500 es que 20 CUC por cada kilo, pero si el busto de 1.500 o de 1 kilo y pico trae un equipo electrónico o efecto, como, sí, como celular, memoria, etcétera, etcétera, la aduana le pone un impuesto a pagar. Ah, entonces no lo puedo recoger porque no traje los 30 CUC. Desde el pasado mes de septiembre ha crecido de manera significativa la recepción de bultos postales internacionales en Holguín. La Cámara de Cuba Dice llegó hasta la principal oficina de correos de la provincia, donde se recibe aproximadamente el 40% de los envíos. Mandaron un paquete a mi tía y fue un ejemplo, un horno. Y no le cobraron nada, le cobraron solamente 70. Este que voy a recibir me cobran 8 CUC y lo que tiene es 1,90 y pico, 1,98 kilogramos. Desde el finales de septiembre entró el paquete a Cuba y este es el momento en que no ha llegado a mis manos. He venido aquí alrededor de 11 veces donde me dicen que hay uno de los paquetes que está ya en el centro de clasificación, pero la concreta es que no llega a mis manos. Más de 30 valijas permanecían en el centro de clasificación postal de Holguín porque la oficina de correos no tiene condiciones para almacenarlas. En estos momentos no tenemos solución para poderle dar al almacenamiento. Hasta que este departamento no esté totalmente vacío, yo no puedo proceder a aperturar más bultos. Miles de paquetes llegan al centro de clasificación postal de la provincia, pero no siempre en el tiempo esperado. La demora se produce en la transportación
desde La Habana, desde la capital, hacia nuestra provincia. Sin embargo, las preocupaciones de la población van más lejos. En el 2014 se han recepcionado un total de 15 quejas con el servicio de bultos postales internacionales. De ellos se refieren con el tema de diferencia de peso, alegan cambio de contenido o extravíos de algún envío. Algunos clientes han tenido la razón. En este año hemos presentado un ejemplo, el caso de Moa, que hoy lo estamos trabajando. ¿Por qué? Porque el cliente alegó que le faltaba el contenido, le está faltando un celular y estamos nosotros trabajando en este expediente para darle la conclusión al cliente y darle la respuesta que es con razón. En caso de que existiera la violación de correos de holguín, estos trabajadores serán penalizados o serán con una medida disciplinaria según le corresponda en este caso. Uno de los principales fundamentos que dicta el Servicio Postal Universal, firmado por 192 países y del cual Cuba es signataria, es la garantía de un servicio accesible a todos y con determinado nivel de calidad. Pero, ¿afecta la demora en la llegada de los envíos el nivel de calidad que debe tener dicho servicio? ¿Depende siempre de Cuba o participa en este proceso el país de origen? Algunos países que envían bultos postales hacia Cuba lo hacen a través de terceros países y ya eso también hace que se demore un poco más el bulto. Pero hay que destacar que la responsabilidad de poner el bulto en el país es del país de origen, es decir, donde se impone el bulto, y a partir de ahí es que nosotros nos hacemos responsables de ello, ¿no? En el correo hay un principio postal, que el país de origen es responsable de poner el correo en el país de destino. Lamentablemente, te reitero, muchos despachos de Brasil, México, Jamaica incluso, que viene porque en este caso por hace tránsito en Canadá, llegaron a Cuba posterior a la fecha y con tiempos de demora excesivo. Esa responsabilidad es totalmente de los países de origen. Entonces, ¿cuánto se protege al cliente? ¿Quién responde ante un bulto expoliado o saqueado? ¿Cuentan estos atrasos con indemnizaciones por las molestias ocasionadas? El Servicio Postal Universal, concretamente, no existe indemnización por demoras. Hay indemnización por pérdida, deterioro, averías, pero demoras no existen. El 27% de los robos y expoliaciones que se detectan en los envíos postales ocurren solo en el exterior. La mayoría es responsabilidad nuestra y ocurre en nuestras instalaciones. Y por eso somos tan severos en las medidas que tomamos. En busca de viabilizar las entregas una vez el envío esté en nuestro país, el grupo empresarial Correos de Cuba cuenta hoy con dos nuevos equipos de rayos X y un sistema de seguridad que le brinda confiabilidad al proceso. Nosotros en la planta internacional hemos instalado 32 cámaras de seguridad. Tenemos un cuerpo de la seguridad postal que mantiene 18 hombres dentro de la planta, que constantemente están controlando el proceso. No significa en modo alguno que hayamos, quiere decir, cerrado totalmente las vulnerabilidades. Independientemente de estas medidas, se nos han dado casos de expoliaciones dentro de la planta. Sin embargo, a juicio de estos directivos, la transportación sigue siendo un talón de Aquiles cuando se trata de trasladar a las provincias los envíos. Cuando la carga de trabajo es mucho mayor que la capacidad que usted dispone, pues los medios de transporte comienzan a ser insuficientes. Nosotros incluso tuvimos que hacer relaciones contractuales con terceros, ferrocarriles en este caso, por vía aérea, incluso tuvimos que emitir también algunos despachos para todo el territorio nacional, y por vía terrestre con almacenes universales, fue el principal que contratamos. De manera que pudiéramos dar un nivel de respuesta adecuado a la cantidad de envíos que teníamos acumulado toda vez que terminó la Oficina de Cambio Internacional de procesar. Hoy se implementa un nuevo sistema de información postal que deberá garantizar un control íntegro del envío desde su salida del país de origen hasta la llegada y entrega al destinatario. Al valorar esta experiencia, Cuba Dice dialogó con Daniel Lorenzo, jefe del Centro Regional de la Unión Postal de América, España y Portugal, institución dedicada al desarrollo de los correos en el mundo. Tiene muchas ventajas. En primer lugar, la más importante es un completo sistema de seguimiento y localización en donde se transfiere información entre los operadores designados, permitiendo de esa manera hacer un seguimiento total de cualquier pieza postal, desde un despacho que es
la figura en donde se manda los envíos de correspondencia hasta el envío propiamente dicho, desde el origen a pasando por la aduana en el país de destino hasta la entrega final. Antes no había esa demora. Era muy rápido, bueno, ya te digo, rapidísimo. Es verdad que en los últimos tiempos ha pasado eso. Es decir, tenemos que ver que ha habido más demora, los clientes incluso lo plantean. Estamos conscientes de ello y sabemos que es una insatisfacción de la población, pero trabajamos para minimizarlo y erradicarlo. Muchas manos intervienen hoy en un proceso que debe ofrecer rapidez y seguridad al cliente. Se necesita no solo de un efectivo control y registro, sino de respeto y responsabilidad por preservar la integridad de cada bulto postal internacional que llegue a suelo cubano. Los nuevos cambios en la estructura postal prometen mejorar un servicio deteriorado por años. No defraudar la confianza de sus clientes debe ser la mayor aspiración de Correos de Cuba. Sobre este y otros temas volveremos porque Cuba dice. Y fueron titulares en la emisión estelar el acto por el vigésimo aniversario del Centro de Inmunología Molecular. Las intensas lluvias que afectan a la provincia de Guantánamo. Y el pedido del Parlamento portugués para que se reconozca al Estado palestino. Finaliza así la emisión estelar. Rafael Serrano, Áñez Becerra, deseamos pasen todos un buen fin de semana. Sí, son ustedes muy amables. Buenas noches y hasta un próximo encuentro.